Y bueno, muchos os preguntaréis, ¿cómo puedo tener un MacBook por solo 120 euros? Y bueno, yo os voy a decir un truquillo que se me ocurrió el otro día. Y bueno, un amigo quiere tener un Mac, pero no tenía el dinero suficiente como para comprárselo. Porque como sabéis, los Macs son muy caros. Y le dije, bueno, ¿y por qué no hacemos esto? Compramos un Mac que sea un poquito más antiguo, lo que sea bastante más antiguo, pero que te sirva igualmente para lo que tú quieres. Y mi amigo quiere, pues eso, un ordenador para documentos, música y poco más, ¿no? Y para hacer algunas cosas de clase con el Word y el Excel y tal. Y yo le dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a comprar un Mac antiguo y vamos a renovarlo. Quiero decir, vamos a poner un disco nuevo, vamos a poner la batería nueva que le toca y ya está. Le pondremos un sistema operativo nuevo, le pondremos Windows 10. Y con eso tienes Mac para años, porque no sé si sabéis, los que a lo mejor no tenéis un ordenador de Apple, los ordenadores de Apple antes se, entre comillas, joden, porque la empresa los desactualiza y los inutiliza, que la propia maquinaria se rompe. Es decir, un Mac de 2010, de 2006, por ejemplo, sigue funcionando súper bien, para ese tipo de cosas sobra. ¿Qué pasa? Que como el sistema operativo es viejo y desactualizado, no puede hacer nada. Bueno, aquí en Apple, en OS X, tenemos una herramienta que se llama Bootcamp, es una herramienta ya preparada por Apple para que tú puedas ponerle en la misma partición del disco duro otro sistema operativo. Antes eso se llamaba hacer un dual boot, ¿vale? Ahora hay diferentes alternativas como una máquina virtual y cosas así. Entonces, con esa herramienta de Apple podemos de manera súper fácil poner una ISO en USB e instalar cualquier sistema. Y en este caso vamos a ponerle Windows 10. Ahora os voy a mostrar un vídeo en el que comparo ese MacBook de 2006 con mi MacBook Air de 2015. Son 10 años de diferencia, ¿vale? Y vais a ver las diferencias que hay. No son, para un ordenador de hace 10 años, vais a ver que no es para nada mala alternativa. Y para una persona que quiera un uso normal de este ordenador, o incluso para un estudiante que quiera tener documentos y todo eso, le va a ir más que bien. Además que este tipo de ordenadores pues te garantizan de que no se van a romper porque están muy bien construidos. Y bueno, nada, os dejo con el vídeo. Bueno, pues como veis aquí más o menos, aquí tenemos los dos Mac, ¿vale? Aquí tenemos el MacBook de 2006 y aquí tenemos mi MacBook Air de 2015. Este tiene una pega y es que aquí, como veis, esto es un imán, ¿vale? Claro, antes los MacBook, como eran de plástico, pues el tema del imán fallaba en un aspecto. Aquí, por ejemplo, como veis, si yo hago así, pues el ordenador se abre solo, ¿vale? O sea, que no se va esto atrás, detrás de la pantalla, quiero decir. Pero aquí... Aquí tienes que hacer un poquito de fuerza porque no se despega, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar un problema típico de estos ordenadores. Vale, un problema típico de estos ordenadores es que suelen venir con esta parte de aquí rota. Y esto es un defecto de fábrica de estos ordenadores. Y es porque como se hacía de plástico, a ver si se enfoca un poco, mi móvil es una mierda. Y por eso se ve tan mal, pero bueno, intento que se vea lo mejor posible, ¿vale? Y es un defecto de fábrica que tenían, que por el tema del imán... Pues se iba rompiendo poco a poco. Este tiene la suerte que solo está roto una parte y tampoco está muy rota. Y la otra está intacta, ¿no? Pero para que lo veáis más o menos la diferencia. Básicamente los dos son iguales. Lo que pasa es que han cambiado unas cosillas. Pero se mantiene la misma idea de hace 10 años, ¿sabes? Este en este caso también tiene cámara. Lo que pasa es que a quien le puso esto nuevo que no es de él y la cámara tapó, no sé por qué. Pero bueno, que me da igual porque en este caso no voy a utilizar la cámara. Así que bueno, voy a enchufar los dos, voy a encenderlos para que veáis más o menos las diferencias. Vale, ahora que pongo esto aquí, mi móvil comienza a hacer un montón de cosas raras con la cámara. Pero bueno, para que veáis la toma y tal, pues sobra. Aquí tenemos el Mac, ¿vale? Como veis, viene con la versión de Snow Leopard, es muy antigua ya. Y bueno, aquí os he puesto en cada uno los fondos de pantalla que vienen ya característicos de la. Del propio sistema, ¿no? Aquí tenemos el fondo característico del capitán, no sé si cuál es ahora el capitán o si sí, creo que es el capitán, bueno, la última versión del Mac, creo que es el capitán o... No, qué coño, es el Mac o Sierra. Aquí tenemos el Mac o Sierra y aquí tenemos el Snow Leopard. Como veis, el principio pueden parecer casi iguales, ¿no? Aquí abajo tenemos el dock, aquí abajo tenemos el dock del Snow Leopard y aquí abajo tenemos el dock también de Sierra. Y dices, bueno, hay algunas diferencias, sí, aquí es el texto, todo es más plano, ¿no? Más, y aquí intenta tener más relieve, pero no sé, aquí por ejemplo tenemos la manzana igual en cada uno, ¿vale? Clicamos y te sale pues acerca de este Mac, no sé qué, te sale lo mismo, casi lo mismo que te sale en el Mac nuevo, ¿no?
Pero claro, la única diferencia de este ordenador es que antes Apple ha querido desactualizar el sistema e inutilizarlo que la propia máquina se rompe. Entonces, este ordenador, así como está ahora, no sirve prácticamente para nada. Como mucho para ponerte música y algunas películas y ya está. No se puede poner ni Google Chrome. Entonces, la forma de darle vida a este bicho, pues, es cambiar el sistema operativo y ponerle Windows 10. Y con ese sistema puede hacer lo que quiera. Y bueno, más que nada era para que veáis la diferencia, más o menos, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo tengo en mi Mac. Con ese tipo de Macs nuevos, pues no hace falta hacer bootcamp si quieres, porque tienes la máquina virtual. Yo tengo la máquina virtual con Windows 10. Y como que no me hace mucha falta, la verdad, tener una bootcamp. ¿Para qué, no? Aquí tenemos al Tito Bill que. Bueno, yo lo he puesto así porque tengo para poner el fondo característico. Pero aquí tengo a Steve Jobs y aquí tengo en el Mac, en el Windows tengo a Bill Gates, es una coña que le tengo puesta, ¿no? Pero vamos, para que veáis más o menos, para que veáis la diferencia y que veáis que básicamente es lo mismo, pero este no puede hacer nada y este lo puede hacer todo. Y lo mismo pasará en un futuro en este ordenador. Este ordenador antes estará obsoleto por la propia marca que dejará de funcionar. Ambos son de 13 pulgadas, este a lo mejor en mi MacBook Air tiene la pantalla. No, son las dos iguales, son igual de grandes los dos. Lo que pasa es que se notan los años, ¿no? Los años de diferencia se notan y se ve pues que el espacio ha estado un poquito más mejorado y eso, pero en verdad en dimensiones los dos son iguales. Y si hay alguna diferencia apenas se puede notar, ¿no? Para poneros un ejemplo, mira, aquí tengo una caja, ¿no? Pero lo acabo de ver ahora. Se queda un poquito torcida, pero no mucho. O sea, lo que es este de alto es lo que poquito que choca aquí. O sea, no choca nada. Que prácticamente está recto, solo que un poquito, ¿vale? No sé si lo llegáis a notar con esta cámara porque es una mierda. Pero bueno, para que lo veáis. Así que bueno, chavales, espero que os haya gustado el vídeo. ¿Ves? Ahora la cámara comienza a hacer cosas raras. No sé si lo veréis, pero comienza a hacer cosas raras. Así que vamos a dejarlo aquí. Chao.